aquí estamos estamos aquí ya esta es déjame quitarle para que tiene un filtro esto es aquí no es aquí aquí estamos Entonces, eh. no se me fue la barra de aquí abajo. Todos bienvenidos. A... Eh, to toca la pantalla y ya te sale. O dar es que para que se. Necesidad vital de la humanidad actividad organizada por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades con la finalidad de generar un espacio de reflexión y análisis que contribuya a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores. Para el cierre de hoy, contamos con un conferencista a quien nos a presentar. Se trata del Dr. José Mármol, quien impartirá la conferencia magistral Ética y Tecnología. Desafíos para la Juventud. El Dr. Mármol es poeta y ensayista. Estudió la Licenciatura en Filosofía en la UAS. Posee un posgrado en Lingüística Aplicada de UNTEC y una maestría en Filosofía en un Mundo Global por la Universidad del País Vasco, España. El doctor Mármol ha sido galardonado con el Premio Anual Salomé Ureña de Poesía, Premio Pedro Enríquez Ureña de Poesía, Premio Casa de Teatro de Poesía y ACESID al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego. Premio Casa de América de Poesía Americana, Premio de la Academia Dominicana de la Lengua, Premio Nacional de Literatura, Profesor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Person of the Year 2015 por Can Lion Domin Sean todos bienvenidos al cierre de la undécima versión de la Jornada de Ética ITLA 2022, bajo el lema Consolidación de la Paz, Necesidad Vital de la Humanidad, actividad organizada por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de generar un espacio de reflexión y análisis que contribuya a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores. Para el cierre de hoy contamos con un conferencista a quien nos hoy presentar. Se trata del doctor José MármoL, quien impartirá la conferencia magistral Ética y tecnología: Desafíos para la juventud. El doctor MármoL es poeta y ensayista. Estudió la licenciatura en filosofía en la UAS. Posee un posgrado en lingüística aplicada de Intec y una maestría en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco, España. El doctor Mármol ha sido galardonado con el Premio Anual Salomé Ureña de Poesía, Premio Pedro Enríquez Ureña de Poesía, Premio Casa de Teatro de Poesía y Ascésit al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego, Premio Casa de América de Poesía Americana, Premio de la Academia Dominicana de la Lengua, Premio Nacional de Literatura. Profesor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Person of the Year 2015 por Can Lion Dominicana. Recibamos al Dr. José Mármol. Bienvenido. Bien, bienvenido José a este conversatorio de la Semana Ética. Eh, es importante estar reunido aquí con un grupo de profesores, de maestros, colegas del Itla también estudiantes, eh, ya luego de mi introducción, cuando abras tu micrófono, ya podrás ya iniciar, iniciar tu conversatorio. Ya. Ahí, está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias, Víctor. Un placer para mí eh, compartir con ustedes. Yo quisiera... En primer lugar, pues uh, agradecer a las autoridades del, del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, en la persona de su rector, el ingeniero Mar Méndez Lluérez, así como a su profesorado y estudiantes, por brindarme la oportunidad de tenerles una vez más como una prestigiosa audiencia. Yo tuve la ocasión de hablar una vez en una de las graduaciones de estudiantes del ITRA y esta es mi segunda oportunidad. Agradecerte también a ti, Víctor, eh, por extenderme la invitación para sostener esta charla que he titulado Ética y Tecnología Desafíos para la Juventud. Lo primero que quisiera destacar es el hecho de que la juventud del siglo XXI tiene, tanto en forma patente como latente, enormes desafíos. Es cierto que ha tocado a la juventud de diferentes generaciones un particular horizonte de retos. Sin embargo, los desafíos, los retos de hoy tienen un doble componente inédito. El primero concerniente al déficit que precisamente en el plano de la ética vive hoy día la humanidad, a causa del consumismo delirante y de la absorción del tiempo vital por parte de la denominada sociedad de rendimiento. Esa que hace al sujeto, al individuo actual, víctima de la autoexplotación, el individualismo mismo y la soledad. El segundo aspecto es el de las transformaciones que tanto mental como materialmente ha implicado la revolución de las tecnologías en la sociedad en red neuronal o hiperconectada, como solemos llamarla, a lo que se adiciona, por si fuera poco, el aceleramiento de ese mismo proceso como producto de la pandemia de la COVID-19, que todavía sigue sacudiendo, aunque ya con menores riesgos, a la humanidad, habiendo dejado una estela de muerte, morbilidad y crisis económica. A veces nos preguntamos si estamos viviendo un cambio de época o una época de cambios. Se pensó en medio del temor y la incertidumbre con que arrinconó a la humanidad y a la ciencia el nuevo coronavirus, que superada ya la pandemia, nada sería igual, que por su causa nos estábamos revisando ontológica, epistemológica, moral y éticamente, en tanto que seres humanos. Y la misma aceleración de la revolución tecnológica daría a luz una sociedad en la que el siglo XX quedaría años luz. Y algo más, esa sociedad y su ciudadano serían cualitativamente mejores. Sin embargo, seguimos siendo consumistas, egocéntricos, xenófobos, narcisistas, aunque menos insolidarios. Porque, por ejemplo, la barbarie de Vladimir Putin y su invasión a Ucrania han despertado un aliento de solidaridad en las sociedades democráticas de Occidente. Aún después de los mayores estragos de la pandemia, la humanidad sigue más pendiente de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal que de la esperanza en un mundo mejor, que podría derivar del ejercicio del bien como un fin ulterior, como un fin en sí mismo. Pero más que conceptualizar frente a un grupo de jóvenes talentos y futuros profesionales, lo que quisiera compartir es un puñado de reflexiones sobre la disyuntiva que al mundo actual y muy especialmente a la juventud como grupo etario concreto representan los mundos online o de la hiperconexión y offline o de la cultura análoga. El primero es el que simboliza la cultura de los artefactos tecnológicos la sociedad de lo desechable, de las identidades múltiples y líquidas en un mismo sujeto, de la dilución o disminución de los vínculos humanos en razón de un narcisismo existencial y una vida de consumo que subyuga la contemplación a la acción superflua, volátil y que suprime el ideal colectivo de redención. El segundo, el mundo offline, en cambio, expresa la cultura de las tradiciones. De las costumbres convencionales, de los valores familiares, de la identidad como una marca hereditaria, de los ideales políticos y sociales que habrían de construir un mundo de paz y mejor para toda la humanidad. No diría que se trata de un choque de mundos, sino más bien de una yuxtaposición que se expresa en dos categorías de individuos. Por un lado, los migrantes digitales y por otro, los nativos digitales. Podemos decir que nuestra sociedad ha puesto a la ética en peligro de muerte. Ética proviene del vocablo griego etos, que significa hábito, costumbre o bien manera de hacer las cosas. Como disciplina del pensamiento remite a la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. En latín se conocerá luego como eticus, que con cierta matización semántica frente a la moral. Va a significar campo de estudio de los actos humanos con la finalidad de alcanzar el bien. Si Aristóteles la fundó en la Grecia clásica como campo de estudio particular en su Ética a Nicómaco, fue Spinoza quien en 1677 la sistematizó como estudio de la conducta humana en su obra Ética demostrada según el orden geométrico. La ética constituye el dique de contención para la vida en sociedad de instintos tan primarios y naturales como, por ejemplo, el incesto, el canibalismo y el homicidio. Crear un sistema ético implica diseñar normas de convivencia e ir elevando un andamio de principios y valores que darán lugar a la cultura, la civilización, la sociedad. La mayor amenaza que pesa en el mundo actual sobre la ética es, más allá de su degradación, su desaparición, su confinamiento, su instrumentalización y su manipulación ideológica. Sin embargo, la necesidad de imprimir un mayor relieve a la ética en la modernidad líquida, en la hipermodernidad, es algo realmente impostergable. Están en peligro de extinción, por ejemplo, el ecosistema natural, los recursos naturales y el planeta, pero también el sociosistema, es decir, la sociedad, la civilización, la historia. Procurar una solución, según, por ejemplo, el filósofo Hans Jonas, es tarea de una heurística del temor, pero actuar en defensa del futuro de la Tierra y de la humanidad es tarea de una ética del respeto. Hay una degradación de la ética que amenaza también lo público y lo privado. Los jóvenes están muy vigilantes de su desempeño y responsabilidad en este orden. La mayor amenaza a la ética en nuestros tiempos es el apogeo, la proliferación desmedida de los antivalores y su adiafórica o bien neutral aceptación y relativización en el mundo globalizado. La adiaforización o neutralidad inmoral de los hechos promueve el peligro de muerte de la ética. ¿Por qué hay que ser cautos con el apogeo del medio digital y el proceso de digitalización? Para nadie es un secreto, sin importar sus niveles de formación o información, y sé, que me estoy dirigiendo a un auditorio de estudiantes de tecnología, la dualidad compleja que representan los beneficios y los perjuicios del apogeo del medio digital en la sociedad hipermoderna que, con pandemia incluida, nos ha tocado vivir. En lo digital, no todo es malo, por tanto, no hay que demonizar el fenómeno, tampoco todo es bueno especialmente cuando se trata del uso lúdico de las pantallas en niños y jóvenes, por lo que la catequesis o el proselitismo digitales no son aconsejables, al menos en esos grupos. Una actitud llama la atención. Por alguna razón, los fundadores y directivos de las empresas que desarrollan y venden dispositivos y artefactos tecnológicos, así como, por ejemplo, altos ejecutivos, formados en Silicon Valley, evitan a toda costa que sus hijos, oigan esto, sus hijos se eduquen en entornos online, procurando centros educativos competentes con orientación en formación humana, mientras, por otro lado, estimulan por vía del consumismo la creencia en la propaganda de la educación tecnológica y el paraíso presumible de los ordenadores, tabletas teléfonos inteligentes y productos lúdicos como videojuegos o dibujos animados en la televisión. Exigen esos altos ejecutivos de empresas tecnológicas que sus hijos sean educados presencialmente y con libros como objetos, no a distancia y con pantallas. Reflexionar sobre este asunto pone de relieve aspectos como la lucha de intereses económicos la pugna engañosa entre argumentos científicos y posturas políticas, así como la cuestión trascendental acerca del tipo de ciudadano que nuestra sociedad aspira a crear para su sostenibilidad. El libro, por ejemplo, del doctor en neuro neurociencias cognitivas, Michel Desmurget, titulado La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos publicado en 2020, procura desmitificar la influencia favorable al desarrollo psicomotor del uso lúdico excesivo de las pantallas y denunciar el falso evangelio de la industria tecnológica, así como la difusión acrítica de la prensa de información capciosa o ambigua para promover mitos urbanos sobre nuevas generaciones, por ejemplo, la generación Y, la Z nativos digitales, migrantes digitales, etcétera. Entre otras argucias que han hecho de la digitalización una suerte de tótem de la modernización y de la globalización. El propósito central del estudio de Desmurget estriba en demostrar con fundamentos científicos que existe una influencia de corte negativo de las pantallas y de los dispositivos digitales sobre todo en su uso lúdico, es decir, para juego, ¿no? En el comportamiento y desarrollo escolar de los niños, adolescentes y jóvenes, que afecta los cuatro pilares básicos de su identidad, que son el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el componente social y finalmente la salud. Ahora bien, es importante señalar... Que en lo relativo a las pantallas vale la premisa de que usos diferentes generan por supuesto impactos diferentes no resulta igual el uso abusivo de las redes sociales que la búsqueda adecuada de información en internet por ejemplo o bien un videojuego educativo frente a uno de propósitos violentos que lamentablemente de esos últimos es de lo que más hay es por ello que desmurget Subraya que lo digital refiere a una materia heterogénea de la que no cabe hablar como un todo sincrético. Lo que sí afirma categóricamente es que en los niños que van de dos a ocho años, el uso lúdico de pantallas, dos horas, por ejemplo, y hasta 45 minutos por día en un año, equivale a varios cursos académicos completos, que es el mismo tiempo requerido para llegar a ser. Por ejemplo, un buen violinista. Entre 0 y 2 años de edad, el consumo promedio es de 50 minutos diarios frente a la pantalla, que se traducen luego en obstáculos para el desarrollo del lenguaje, hábitos sociales, coordinación motora, gestión de emociones y facultades matemáticas, entre otras. Además, se ha demostrado científicamente que la mayoría de aplicaciones para bebés y niños de edad preescolar, se caracterizan por un bajísimo nivel educativo. Sin embargo, siendo aún lo peor, moldean tempranamente hábitos de consumo y, y, y uso abusivo posterior. En tal virtud, hago un llamado, sobre todo a los jóvenes, a la cautela. Dentro de una cultura online, las redes sociales se han convertido en un verdadero dilema ético. De nuevo, altos ejecutivos, profesores eméritos, investigadores, ingenieros, incluso inversionistas de gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Uber, WhatsApp, YouTube, Instagram, etcétera, entre otros, ¿verdad? fueron entrevistados para una producción documental de Netflix titulada The Social Dilemma, que se la recomiendo a todos ustedes, ¿eh? El dilema social, The Social Dilemma, en procura de establecer una relación entre las nuevas tecnologías, las redes sociales y la salud mental de los ciudadanos usuarios. Esa relación revela la fragilidad ética de la industria tecnológica y la vulnerabilidad de los usuarios frente a la codicia, la manipulación y la adicción programada. Lo más interesante es verlos confesar a todos esos ejecutivos y profesionales cómo ellos mismos fueron víctimas por ciberadicción de sus propios experimentos e inventos en las redes sociales. El potencial adictivo viene dado por la producción de dopamina que una conducta propia de la evolución de la especie, como por ejemplo el sentido gregario, la sociabilidad activa en las redes sociales y las nuevas tecnologías, lo cual provee, lo cual es aprovechado, perdón, por la industria. El documental lanzado en enero de 2020 y dirigido por Jeff Orlowski hace patente la frase de Sófocles con la que abre escena esa frase dice, nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. La revolución tecnológica representa, en tanto que acontecimiento humano, una oportunidad, pero también un peligro. Con sus ventajas y desventajas, hemos ido transitando de un estadio a otro. Pasamos de la era de la información a la economía de la atención, porque en realidad el único producto concreto de la industria tecnológica es el usuario de las redes sociales. El negocio de Facebook, por ejemplo, no es brindar información, sino aquello que de manera inconfesa hace con los datos del usuario. El verdadero producto consiste en cómo transformar de manera imperceptible la conducta y la percepción de los individuos. Por ejemplo, el filósofo Harold Lanier subraya que ese y ningún otro es el producto de los gigantes tecnológicos. Otro tránsito es el del predominio del capital financiero al apogeo rampante del capitalismo de la vigilancia, término acuñado por la profesora Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de la vigilancia publicado en 2019. En estos tiempos, el vigilado es el usuario de las redes sociales. El nuevo panóptico, ustedes recordarán el panóptico de Bentham, el panóptico de hoy día es digital. No hay explotación de un tercero, sino autoexplotación inducida adictivamente. La atención se traduce en vigilancia y en cómo afectar la conducta del usuario para convertirlo en una suerte de zombie sin que llegue a ser consciente de ello. La ética no parece existir en esa industria, no solo porque sus poderosos actores están más allá de las regulaciones, sino porque además ocultan que detrás de la expresión base de datos o, por ejemplo, del término macrodatos, en realidad hay seres humanos con los, con los que ellos mismos experimentan a los que manipulan y a los que embelezan. El déficit ético del capitalismo de la vigilancia propio del mundo online y en particular de las redes sociales implica penetrar en la intimidad de los individuos a través de, la, de las secuenciaciones algorítmicas y saber cuáles son sus gustos o preferencias, cómo es su personalidad, qué tipo de neurosis padece a qué horas hace esto o lo otro para luego venderles publicidad. De manera que una fórmula inmoral que combine tecnología y psicología de la persuasión dará como resultado la manipulación de la conducta para generar un cambio a su antojo. Lo que está quedando claro en los hechos es que la tecnología no se está transformando para exponer lo mejor de la sociedad, sino por el contrario para estimular mediante persuasión y manipulación lo peor de la sociedad, a veces en detrimento de la democracia y de la libertad como sistema. El mundo utópico centrado en la atención va hacia un mundo distópico. El optimismo ha degradado en consecuencia en una pesadilla. El nuevo saber digital parece ir en vía contraria respecto de la educación humanística. La revolución tecnológica, imposible sin revoluciones precedentes como la del capitalismo industrial, la del pensamiento humanístico clásico y la de los estilos de vida, se ha ocupado de facilitarnos la cotidianidad y de producir avances impensables en las ciencias naturales, el pensamiento complejo y la invención de artefactos al tiempo que ha creado disciplinas nuevas como la biogenética y la cibernética. Además, los cambios experimentados en la vida por el medio digital han dado lugar a un nuevo campo del saber. Se trata del ámbito de las humanidades digitales, que conjugan el interés por la tecnología con el interés por el ser humano. La educación clásica, al relacionar los saberes digitales con la pedagogía convencional, perseguía formar a los individuos, formar a los individuos. Formar es una tarea del espíritu, con un balance del cuerpo y no solo asunto de la mente. La educación actual, en cambio, persigue informar a los sujetos cibernéticos, de manera tal que su capacidad racional queda reducida al cálculo y su facultad de memorización se diluye en la codificación y programación de los artefactos digitales. No concuerdo con rechazar las ventajas que podría ofrecer la tecnología en la educación. Por el contrario, se trata de entender que la tecnología por sí sola no educa y que deshumaniza por sí sola. Es una herramienta, no un fin en sí mismo, no una meta. Entre la educación como sistema. Y lo que la sociedad necesita para generar riqueza y desarrollo, hay una relación de marido y mujer, un maridaje. La educación genera sujetos para el sistema, pero también sujetos contra el sistema. De sus procesos resultan prolongadores y también disruptores de la disciplina que hace de ortopedia social. Que la pedagogía del presente haga un uso adecuado y fructífero de los dispositivos que derivan de la revolución tecnológica con iras a ampliar y a hacer más útil el conocimiento, me parece genial. Sobre todo, aquel conocimiento que despierte competencias en los jóvenes para resolver problemas concretos de sus comunidades y de sus entornos, para forjar nuevos liderazgos, por ejemplo, para tener un ciudadano más solidario frente al otro y más preocupado por la preservación de los recursos naturales y por el respeto y defensa de la institucionalidad y de los valores de la democracia. El saber digital no es pernicioso en sí mismo. El peligro está en las adicciones tecnológicas y en la enajenación del espíritu y la inteligencia que la pretensión de reducir la formación a la información podría generar. El exceso de información o hiperconexión sin límites degenera en un fenómeno que hoy día llamamos infoxicación. En la educación, como en la vida, debe existir sobre todo en los niños y jóvenes una dieta tecnológica, como la denominó el destacado investigador de la conducta Enrique Echeburúa. Existe una complicidad entre la ciberadicción al selfie y la seducción para el consumo. Me voy a referir a ese fenómeno del selfie que todos conocemos muy bien y que está muy en boga. Selfitis, selfitis es el término con el que el filósofo Byung-Chul define la alienación del sujeto postmoderno en su autorretrato manipulado de la mini pantalla digital. No hay cosa hoy día más vapuleada que el yo. ¿Quién soy yo? Es una pregunta cuya respuesta se va quedando cada día más vacía de sentido duradero. Lo que los tiempos postmodernos procuran no es que la identidad perdure o se fije, sino que más bien se metamorfosee, se multiplique, se deshaga constantemente en su difusa pluralidad consumista. Que la identidad sea esquiva es lo que hoy día es identitario. La instantaneidad. La simultaneidad y la intangibilidad propias del medio digital hacen de sus productos asuntos volátiles, efímeros, de caducidad programada. El selfie no es otra cosa que la consagración narcisista de un yo deficitario en su autoestima. Lo que procura el selfie no es la virtud del retrato que refleja la personalidad y el alma, no. Lo que refleja el selfie es la ansiedad. La angustia, el vacío existencial del autorrepresentado o autorretratado. Es una degradación del retrato renacentista, por ejemplo, por cuanto reduce a un grado cero el sentido de lo humano en su factura chata, lisa, ¿eh? como son las pantallas en sentido general. Es una miserable expresión minimalista y fugaz del retrato fotográfico artístico por cuanto es alterable, insanamente perfectible el rostro, la cadera, el vestido de quien se busca en la pantalla de su celular, sin que jamás logre estar conforme con lo que encuentra. Es el nuevo desnudo, la forma insufrible de exponerse, es decir, ofertarse en la vitrina virtual globalizada de una sociedad exhibicionista. Es el más pobre espectáculo del deterioro alienante del sí mismo. Lo que contiene el selfie no es la pose artificial de un sujeto, sino la huella de su ciberadicción, de su maníaca afición a estar en la red, de su existencia depresiva, solitaria, infeliz, angustiada. Hay en el selfie, en tanto que autorretrato digital, una suerte de autoexplotación semiótica del sí mismo y una vacía expresión de vanidad. No hay un yo auténticamente sustentable, sino más bien un enorme vacío en la superficie lisa del individuo representado en la pantalla de su teléfono inteligente. Estamos ante la inminencia del apocalipsis digital, podemos eludir la probabilidad del estrépito del hipocalipsis, es decir, epocalipsis. Aviv Obadia, principal tecnólogo del Centro para la Responsabilidad de las Redes Sociales de la Universidad de Michigan, advirtió en 2016 acerca del peligro que se hizo realidad en las elecciones de noviembre de ese año en Estados Unidos. Esas elecciones en que ganó Donald Trump la presidencia. Una crisis inminente de noticias falsas, por cuanto un mundo optimizado algorítmicamente es vulnerable a la propaganda y a la información. Especialmente cuando plataformas digitales como Facebook, Google o Twitter sobreponen la cuantificación de los clics, el volumen de publicidad y las ganancias en dinero a la cuestión fundamental de la calidad de la información. Esta lamentable tendencia de los gigantes tecnológicos amenaza con socavar la credibilidad de los hechos como piedra angular del discurso humano. Y ustedes conocen bien y han leído mucho acerca de las noticias falsas, ¿verdad? Y de todo lo que hoy día se conoce como fenómeno de la posverdad. Naufragamos en un enorme océano de datos que nos controla psicométricamente a través de algoritmos y nos priva de libertad. La privacidad se oferta en los mercados digitales. Cambridge Analytica, esa empresa que luego fue condenada, ¿verdad? Eh, pasada a las elecciones en Estados Unidos que ganó Donald Trump, manipuló datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook ¿eh? sin su autorización y la historia política reciente de Estados Unidos sorprendió a todo el mundo. La vida, mientras antes que de un soplo divino, depende inciertamente hoy día de un clic, de clicar un teclado. Uno de los pensadores éticos por excelencia de la filosofía contemporánea, Hans Jonas, a quien cité al principio, afirmó en su ensayo titulado El principio de responsabilidad. Que aquello, dice él, por lo que soy responsable está fuera de mí, pero se halla en el campo de acción de mi poder, remitido a él o amenazado por él. Ello contrapone al poder su derecho a la existencia, partiendo de lo que es o puede ser, y mediante la voluntad moral, lleva al poder a cumplir su deber. Cierro la cita. Hacer que el poder cumpla su deber es uno de los grandes desafíos de la humanidad y por tanto de la preeminencia de la ética porque implica una responsabilidad que engloba al ser de las cosas y englobar significa aquí un acto de amor una acción de orden ético en su ensayo por otro lado alteridad y trascendencia de Emmanuel Levinas otro de los grandes pensadores éticos del siglo XX, nos muestra que el accionar ético del ser humano está, en el accionar ético, perdón, del ser humano está la posibilidad de transformar la esperanza en un mejor futuro para la sociedad, migrándola desde una nostalgia hacia una probabilidad, hacia un augurio. Dice él, y cito, pensar el otro procede de la irreductible inquietud por el otro. El amor no es conciencia. Es porque hay una vigilancia antes del despertar, como el cóllito es posible, de modo que la ética es anterior a la ontología. Detrás de la venida de lo humano hay ya la vigilancia respecto del otro. El yo trascendental en su desnudez procede del despertar. Por y para el otro. Cierro la cita de Levinas. ¿Eh? La ética, dice él, antecede a la existencia misma del individuo. Ese otro puede ser un extranjero porque para que haya reencuentro, el acontecimiento tiene que darse entre extranjeros, dice Levinas, entre desconocidos. De lo contrario, se trataría de un parentesco. La sociedad del miedo en que vivimos hoy nos hace temer del otro más cercano. Estamos abocados a recuperar la confianza para hacer viable el proyecto humano. Sin respeto al otro, no será posible. Los jóvenes de hoy tienen sobre sus hombros la responsabilidad de suplantar el miedo y el odio por la solidaridad y por el amor. Si bien la era de la información y la revolución digital que hoy concentramos en palabras como cibermundo, ciberespacio o cibercultura, internet y redes sociales significan un avance sin precedentes en el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculte en sí mismo un riesgo, un peligro para el individuo, para la naturaleza y para la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la humanidad sensata se pregunta si fue en realidad necesario el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki como colofón al desastre que significó para la vida humana la Segunda Guerra Mundial. Hoy día estamos hablando, de hecho, acerca de la posibilidad, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, de que estemos en los albores, en los inicios de una tercera guerra mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber, en el caso de la bomba atómica, hasta dónde podía llegar ese poder contenido en los avances científicos y tecnológicos de ese momento. A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y tecnológicos, Se opõe, afortunadamente... Oh. Ya se está reconectando Neil para que este expediente para darle acceso. Bueno, perdón que me desconecté o nos desconectamos. Ya casi termino. ¿eh? Decía que si bien la era de la información y la revolución digital que hoy concentramos en palabras como cibermundo, ciberespacio, cibercultura, internet, entre otras, significan un avance sin precedentes en el desarrollo de la sociedad, no sea menos cierto que ese desarrollo oculta en sí mismo un riesgo, un peligro para el individuo la naturaleza y la sociedad a escala mundial. Todavía hoy la humanidad sensata se pregunta si fue en realidad necesario el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, como colofón al desastre que significó para la vida humana la Segunda Guerra Mundial. La balanza se ha inclinado siempre hacia el no. Sin embargo, la racionalidad humana quería, por curiosidad y por déficit ético, saber hasta dónde podía llegar ese poder contenido en los avances científicos y tecnológicos de ese momento. A ese panorama un tanto oscuro y eventualmente dramático de los avances científicos y tecnológicos se opone afortunadamente otro lado más luminoso y esperanzador, ese que marca el paso de los descubrimientos aplicados a mejorar la calidad de la vida de las poblaciones y a llevar aquella misma curiosidad e inteligencia humanas a inimaginables y recónditos confines del universo. De ahí que vivamos hoy en un mundo más comunicado a través del ciberespacio y el medio digital y con mayores conocimientos de las leyes de la naturaleza y del individuo mismo. No obstante, persiste el peligro de quebrar los paradigmas morales, por ejemplo, de la bioética, así como de seguir empeñándonos a través de estados y gobiernos. En invertir mucho mayor cantidad de recursos económicos en armamentos sofisticados y misiles teledirigidos con ojivas nucleares que en combatir el hambre, el analfabetismo, las enfermedades catastróficas, la brecha tecnológica misma, la falta de agua potable, por ejemplo, ropa adecuada, educación y techo digno a cientos de millones de seres humanos en todo el mundo. Nos planteamos la pregunta. ¿Existe una responsabilidad fundamentalmente humana y más aún por lo humano detrás de los indetenibles avances del saber científico y la racionalidad tecnológica? Sí, hay una responsabilidad y se llama dimensión ética y moral del pensamiento y la acción humanos. Esa responsabilidad es, en palabras del pensador polaco Sigmund Baumann, la más personal e inalienable de las posesiones de una persona y el más preciado de los derechos humanos. Se trata además de una responsabilidad impostergable, que más allá de la llamada época del post deber o de la liberación de las obligaciones absolutas, muy por el contrario, exige ser asumida. La juventud digital tiene un impostergable compromiso con el futuro humano. Preocupa, por ejemplo, al filósofo Byung-Chul Han, que por la obnubilación o ceguera producida por la embriaguez digital, el individuo del enjambre digital o de la masa digital sea un sujeto aislado, aunque se jacte de estar hiperconectado, porque la hiperconexión no equivale a una auténtica comunicación. Sustenta que al enjambre digital le falta un alma o un espíritu, dado que unirse en un enjambre digital no garantiza el desarrollo de un nosotros. Los habitantes digitales de la red no se congregan, les falta la intimidad de la congregación que producirá un nosotros. Constituyen una concentración sin congregación, una multitud sin interioridad. Un conjunto sin interioridad, sin alma, sin espíritu. Tenemos personas aisladas, singularizadas, que en Japón, por ejemplo, se llaman ikikomoris, que viven al margen de la sociedad, que se pasan el día ante los dispositivos y medios audiovisuales o ante el monitor sin salir de la habitación o de la casa. De esa tendencia deriva, deriva la ciberadicción denominada infoxicación, es decir, intoxicación por exceso de información. Los colectivos digitales, cuando tienen lugar, llegan a ser apenas modelos grupales de movimiento caracterizados por la fugacidad, la volatilidad y la inestabilidad. No son duraderos. Hemos visto y vivido en buena parte del mundo manifestaciones sociales y políticas que descansan en este principio y de ahí su propia fragilidad. Para byung un Han, el nuevo hombre teclea en lugar de actuar. La cultura digital descansa en los dedos de que cuentan historia. En cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar lugar a una narración. Tampoco la timeline, la línea del tiempo, narra ninguna historia de la vida ninguna biografía. Es aditiva y no narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y calcula constantemente, pero no cuenta una historia. Lo aditivo virtual es alienante porque nos aparta del relato de la vida. La responsabilidad moral como posesión y derecho inalienables en cada uno de nosotros nos fuerza a superar el aislamiento y la soledad digitales para hacernos más compromisarios de la solidaridad y la lucha por el bien común, para atenuar cualquier intento o huella de inconsecuencia con la vida. Nuestra sociedad atraviesa por una severa crisis en términos de valores éticos y un individualismo narcisista rampante y mercurial nos ha hecho tocar fondo, quebrando el sentido de solidaridad como recurso de sobrevivencia del tejido social y del espíritu humano. Pero no es menos cierto que en nuestros jóvenes descansa nuestra fe en un mundo mejor. Los jóvenes son dueños de una nueva visión acerca de la relación entre cultura y naturaleza, entre individuo y sociedad, entre ciencia, tecnología y humanismo. Han de ser los defensores de la instauración de límites éticos a los desbordes del economicismo, del consumismo el cientificismo, el armamentismo y las tecnologías bioéticas. Los jóvenes tienen el derecho de exigir a los mayores un legado menos cruel, menos abismal y más esperanzador, pero también descansa sobre sus hombres, sus hombros la responsabilidad, una responsabilidad moral impostergable de armonizar los fines y medios de las, tec de las tecnologías y del espectro digital con las aspiraciones de vida, de conservación del medio ambiente y la libertad de los hombres y mujeres de este mundo. Solo con sus sueños, luchas y aspiraciones, la amenaza de lo invasivamente artificial como prótesis de la vida y de lo poshumano y transhumano, como degradación del esnable de lo humano, así como los terribles efectos colaterales del peligro y potencial catástrofe de un mal científico y tecnológico mayor en todas las dimensiones, serán disipados en buena lid para ir de la mano, sin muros ni fronteras, sin odios ni cerrazón, hacia la construcción de un futuro promisorio, solidario y duradero. El porvenir lo encarna la juventud éticamente responsable. Muchas gracias. Bien, gracias José por tu posición. Eh, vamos ahora a pasar a una sesión de preguntas. Eh, están comentando por aquí. Dice la primera pregunta: ¿Cómo escapamos de la seducción y las trampas de la tecnología en una era donde ya esta forma esta forma parte del diario vivir de nuestra sociedad? Es algo normal y cotidiano. Sí, sí. Eh. Es un dilema, ¿no? Por eso lo he planteado de esa manera. No podemos refugiarnos en la cultura offline, ¿verdad? Porque no podemos prescindir de las ventajas que nos ofrecen el medio digital y las transformaciones tecnológicas. El peligro no está en el uso, en, en el sentido llano de la expresión, de los artefactos tecnológicos. El peligro está en la ciberadicción, ¿m? que es un trastorno. Se convierte en un trastorno de la personalidad. Y entonces, si nosotros solo nos dedicamos a estar inmersos en las redes sociales y que ese sea nuestro mundo, terminamos aislándonos del mundo real, aislándonos del contacto con los demás individuos. ¿m? convirtiéndonos en un ikikomori, de eso que hablaba Byung-Chul Han, ¿eh? ese eh, homo technologicus que, 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 que no conoce otra dimensión de lo real, que no sea la virtualidad, entonces ya ahí eso es un riesgo muy, muy grande. Eh, yo lo que creo es que hay que tener eso que Echeburúa llama la dieta tecnológica, por ejemplo, en los niños, en, en los adolescentes, y nosotros los adultos saber hacer uso de la tecnología. No que la tecnología nos gobierne a nosotros, no que la tecnología nos, no, nos, nos oprima a nosotros, sino que por el contrario, sepamos utilizarla como una conquista del pensamiento y de la humanidad, porque así lo es, pero no que su autonomía como ya advertía desde los años 30 el filósofo Martin Heidegger, la autonomía de la técnica, dice él, se convierte en un peligro. Y ustedes, por ejemplo, no sé si conocen una, una película como la de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio, 2021, Odisea del Espacio. Bueno, pues ahí, ahí, ahí podemos ver cómo la computadora termina siendo autónoma y controlando a la persona. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos otra pregunta de José César, es más en el sentido de por qué. ¿Cree usted necesario que la formación tecnológica deba ir acompañada de la formación ética? Por supuesto, por supuesto. Y eso es justamente el, el lo que acabo de argumentarles. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, con la crisis financiera en todo el mundo en 2008? ¿Mm? que se vinieron abajo las bolsas, eh, que se vinieron abajo las economías, que la gente perdió, quebraron grandes instituciones financieras en todo el mundo. ¿A qué se debió? Parece increíble, pero lo que hay de fondo ahí fue una crisis ética. Esos egresados de, de, de Harvard en, en finanzas y en economía fueron capaces algunos de ellos, de crear instrumentos financieros que sabían que iban a terminar en un desastre, pero se aprovecharon momentáneamente de ello. ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo surgió la famosa burbuja inmobiliaria. Ellos sabían que eso iba a ocurrir, sin embargo, se beneficiaron económicamente de ello. Entonces, Igual pasa con las herramientas tecnológicas. ¿Mm? Lo que está hoy día ocurriendo, por ejemplo, con la bioética, es, un, es una cuestión crucial. Si no hay fronteras éticas a los avances, a la curiosidad humana, ¿verdad?, por el conocimiento en materia de bioética, entonces. Lo que vemos como ciencia ficción hoy día se puede convertir en una realidad. Tiene que haber un balance entre el compromiso ético en favor de la humanidad, que de eso se trata, y el desarrollo de las tecnologías y de la ciencia. Bueno, tenía otra pregunta y creo que tiene ya la respuesta. ¿Dónde debería trazarse la línea de cara al uso de la tecnología? Creo que es justamente lo que... Sí, yo, yo decía que, que es muy buena, son muy buenos los avances del conocimiento y de la tecnología cuando, por ejemplo, vamos a un, a un centro de salud y nos hacen un escáner, ¿verdad? Eh, nos hacen una resonancia magnética, eh, nos auscultan algún órgano del cuerpo con un artefacto sonográfico. Todo eso está muy bien, ¿no? Y para eso deberían ser realmente los conocimientos y avances de la tecnología, pero no para fabricar bombas de racismo como, por ejemplo, las que acaba de lanzar en, en, en una ciudad de Ucrania, en Kharkov, esto, eh, el ejército ruso matando indiscriminadamente a todo lo que aparece de por medio. O, por ejemplo, la famosa bomba de vacío que también la lanzaron. Es una bomba que cuando estalla en un punto hasta 10 kilómetros a la redonda, absorbe el oxígeno de la atmósfera y mueren asfixiados todos los que estén por ahí, todos los seres vivos que estén por ahí. Entonces, desarrollar conocimientos y tecnología para ese fin me parece una cosa muy, muy paradójica y autodestructiva. ¿no? Eh, Luis González nos pregunta... Existe alguna iniciativa educativa para contrarrestar la intoxicación digital? Sí, bueno, yo hablaba de esa dieta, de esa dieta tecnológica de, de Enrique Cheburúa, que es un psicólogo eh, de, del País Vasco, enseña en la Universidad del País Vasco en San Sebastián y él habla de una dieta tecnológica, es decir, así como tenemos dietas para para controlar el peso o controlar alguna alguna enfermedad así también él recomienda que haya dieta tecnológica para eh, controlar la curiosidad de, de los individuos yo creo que el tema está en eh, ese balance lo nos lo va a dar precisamente nuestra conciencia ética en la medida en que eh, sigamos impulsando el humanismo digital ¿eh? las humanidades digitales iremos haciendo cada vez más conscientes acerca de la preeminencia del factor humano a los que solo piensan en el conocimiento y en la tecnología yo creo que ahí está la clave ¿no? bueno eh, tenemos verdad el tiempo contado y nos dicen vamos te voy, a, voy a hacer algunas preguntas voy a hacer varias preguntas para que puedas hacer una un, eh, resumirle alguna respuesta dice los estudiantes de carrera tecnológica amamos la tecnología ¿Cómo podemos autovigilarnos para no caer en la ciberadicción? Otra pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo la juventud tecnológica puede impulsar propósitos y sentidos loables para un yo auténticamente libre, pleno y realizado? Otra es, ¿cómo los valores, cómo el, el valor de respeto y la solidaridad desde la tecnología puede dejar un legado? que promueva el bien común y la dignidad de todos los hombres. Dice aquí otras preguntas más. Eh, eh, teniendo en cuenta el hecho de que todos tenemos redes sociales y muchos queremos dedicarnos a esto, ¿cómo podemos tener un equilibrio para no caer en la ansiedad de la adicción? Eh, saludos. Eh, ¿Qué hacer cuando un conocimiento crece, cree que su valor, como cuando... cuando ¿Qué hacer cuando un conocido cree que su valor como persona depende de lo que está publicando en las redes sociales? ¿Cómo entiende usted que debe actuar el sistema educativo en la conformación de un uso ético de los avances tecnológicos? ¿Y qué mensaje ofrece el filósofo intelectual José Mármol a los estudiantes del ITLA en el contexto de esta de esta jornada ética. Eh, recomienda que se necesita una edad mínima ante los expuestos aparatos electrónicos como celulares y computadoras. ¿Y cree usted que la crisis ética actual es debida eh, meramente al auge tecnológico o simplemente está, está eh, teniendo mayor exposición gracias a la misma virtud de la tecnología? ¿Y cómo pongo en práctica el principio de la responsabilidad en la tecnología? Sé que son muchas preguntas, pero. Bueno, responderlas con... da lugar a otra conferencia, pero yo creo que, que en definitiva, eh, puede haber una respuesta que, que ofrezca un denominador común a la mayoría de las inquietudes, por lo menos, ¿no? Y, y me da mucha alegría escuchar ese, ese conjunto de preguntas, porque todas han. Eh, sido enfocadas justamente en el tema neurálgico que hemos tratado hoy, ¿no? La ética, ¿eh? la ética, ese principio de la convivencia humana y social. Yo creo que si, como dice Levinas, ¿eh? la ética antecede a lo ontológico, dice él, ¿no? Es decir, el compromiso mío como persona, ¿eh? antecede al otro como mi prójimo. Si yo en cualquier actividad profesional que desarrolle tengo la ética como principio, entonces podré estar aportando a un cambio en el mundo. Si quienes en vez de pensar en enriquecerse destruyendo la naturaleza, pensaran en lo importante que es la naturaleza para el futuro y que además hay formas de explotarla sin dañarla, ¿eh? si hubiera más mentes así, quizá tuviéramos una crisis o no tuviéramos una crisis climática como la que estamos viviendo hoy día. Si en el plano armamentista... Nos hubiésemos preocupado menos ¿m? por desarrollar artefactos de destrucción masiva, bombas eh, esto, eh, bacteriales, la división del átomo para, en vez de utilizarlo para el desarrollo de las ciencias humanas crear armas. Si esa mentalidad la cambiásemos con un mensaje ético de compromiso del ser humano por el ser humano, entonces quizás pocas de esas preguntas que ustedes me han hecho tuvieran lugar hoy día. De manera que, para mí, la cuestión fundamental está en el hecho de que si bien debemos seguir apostando al desarrollo, de las ciencias y de la tecnología, y si bien debemos seguir apostando a la construcción de artefactos tecnológicos que faciliten la vida cotidiana, ¿m? al mismo tiempo debemos pensar que hay que poner diques, hay que poner fronteras, hay que poner impedimentos a los desarrollos tecnológicos. Que tienden al mal, que tienden a la destrucción de la humanidad. Bien, José, quiero agradecer, ¿verdad?, este gesto de generosidad, generosidad, ¿verdad?, por tu experiencia, tu conocimiento con, con la academia. Sé que quiero terminar con este texto, agradecerte con una carta, no sé si te acuerdas, ¿no te acuerdas de ese libro que me regalaste? Cartas Persa de Montesquieu. Dice. He conocido algunas personas en quienes la virtud era tan natural que apenas se hacía notar, dedicadas a su deber sin someterse a él, lo cumplían como por instinto. Lejos de yactarse de sus raras cualidades, para, parecía que no se habían dado cuenta que las tenían. Con esto resumo, verdad, y da tu sencillez, eh, te Gracias. conozco. Eh, eres un ser humano extraordinario y ha sido una jornada de compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros y estamos muy agradecidos. Eh, voy a ceder ahora la palabra a Librada O'Neill, que es nuestra coordinadora docente de Ciencias Básicas y Humanidades. Librada, el escenario es todo tuyo. Gracias. José. Gracias, Víctor. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Y en el mío propio expreso palabras de agradecimiento a cada uno de los participantes de esta unidécima versión de la Jornada Ética 2022. Los complace sobremanera saber que dentro de estos dos días hemos presenciado presentaciones de proyectos, disertaciones y conferencias magistrales dentro de este espacio de reflexión sobre la ética en el contexto de la consolidación de la paz. Una vez más, nuestra institución se fortalece en recibir el apoyo oportuno de cada uno de ustedes, sobre todo de estudiantes, docentes e invitados especiales que brindan su prestigio de incalculable valor a nuestra institución y al Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades. Gracias a todos. Hasta una próxima jornada. Bueno, muchas gracias Víctor a ti y a toda, a toda la audiencia. Ha sido un placer para mí y uh, espero que, que bueno que esta intervención eh, pues, eh, haya sido de interés para cada uno de ustedes. Sí, ha sido, ha sido muy enriquecida ¿verdad? la tarde con nosotros. Eh, Yacel, gracias doctor José Mármol, a usted por preocuparse que crezcamos en ética. Israel, excelente, José. Brillante ponencia. Muchas gracias.